Bien, pues se va a reanudar el partido en el Jillan Arena. Hemos llegado al descanso con 51 para los Royal Fighters, 63 para los Golden Bulls de Jillan. Ahí vemos a Wang Shaoyi, 8 puntos para él en la primera parte, 19 para Yu Suhan. Bien, pues se reanuda el partido. Balón para los Royal Fighters. Ahí estaba jugando la Sun Yu. Ese es Yan Fan. Continúa Yan Fan. Esa penetración tiene que doblar el balón. El lanzamiento de tres que no entra. El rebote se lo quedaba ahí. Yu Chandong. Y la falta personal. De Jean Dayu. Seguirán jugando los Royal Fighters. Que van a sacar de fondo. Con 14 segundos de posesión. Ahí está Joseph Young. Canasta de Joseph Young. Inaugura el marcador en esta segunda mitad. Y pone a su equipo a 10 de distancia. Ahí están jugando ya los Golden Bulls. Ese es Buchian. Circulación exterior, el lanzamiento de Yushu Han. El balón que no entra. Está jugando la ella Joseph Yaoun. Continúa Yaoun. Lanzamiento de jaun. El balón que no entra. Ese rebote de Yu Don, Buen rebote ofensivo de Yu Y canasta. Para Dong, que lleva ya 8 puntos y 7 rebotes. Ahí está jugándola ya Lanzberg. Continúa Lanzberg. Esa penetración de Lanzberg que, será... que se ha saldado con falta personal. Lanzberg, que fue campeón de la Euroliga el año 2014 con el Maccabi de Tel Aviv. Primer tiro libre dentro. Anota los dos tiros libres Lanzberg. Y pone el 55 a 65 en el marcador. Ahí está jugando la Yanfan Ese es Joseph Young. Continúa Joseph Young. Le deja el balón a Yu Chandón. El lanzamiento de tres dentro. Triple de Yu Chandón. Se ponen a 7 los fighters. 11 puntos y 7 rebotes ya para Yu-Chandon. Ahora ese balón interior que, que no pudo controlar Yanda-Yu. Juegan los fighters. Ahí está precisamente otra vez yu don Ahora no pudo anotar la canasta. Y consigue ahí la canasta Yanda-Yu para los Golden Bulls en esa transición. Ahí está jugando la Yan Fan, continúa Yan Fan, de espaldas al aro, ese es Wang Sao Yi. continúa Wang Sao Yi. ese pivotó muy bien, y buena canasta de Wang Sao Yi. Un jugador que fue número uno del draft de la CBA el año 2019. Ahora ese balón que no entra, esa bola que la juega ya Joseph Young, ahí está Young, continúa Young, recibe otra vez el balón exterior, ahora buena circulación de balón de los Royal Fighters y la canasta de Wang Shaoyi. Canasta de Wang Shao Yi, 12 puntos, 9 rebotes ya para él. Ahí está jugando la Lansberg. Continúa Lansberg, canasta ahora fácil de Lansberg. Y el conjunto de Pekín que va a tener que ponerse las pilas en defensa si quiere recortar la diferencia en el marcador. Ahora esa penetración, el balón que no entra. El rebote se lo quedaba ya. Yanda Yu. Sale rápido a la contra Lansberg. Penetración de Lansberg. El lanzamiento de tres que no entra. Ese lanzamiento de tres que no entró. Ahí está jugando la Joseph Jaun Continúa. Jaun La canasta que no entra. Pero le hicieron falta y tendrá dos tiros libres. Ahí vemos la repetición de la jugada anterior con la canasta de Wang Shaoji. Se sienta en el banquillo. También se sentaba, veíamos cómo se sienta Yandayu. El primer tiro libre dentro de Joseph Young. Segundo tiro libre para Joseph Young. Anota 24 puntos ya para él. 7 de 7 en tiros libres. Balón para Buchan. Ahí va a iniciar la jugada de ataque para los Golden Bulls. Ahí está Landsberg, Recibe Buchan de nuevo. El lanzamiento de tres. Triple de Buchan. El triple de Buchan. 72 a 64 en el marcador, 8.6 puntos, 6 asistencias para Butchian. Ahora la canasta de los Royal Fighters, la canasta de Young y ahora otra canasta fantástica de Butchian. Buenos minutos de este jugador de 27 años y 1.88. 8 arriba los Golden Bulls, 7.27. Para que termine este tercer cuarto. Ahora ese balón para Sun Tonglin. Y pérdida de balón. De los Royal Fighters. Vemos a Stephen Marbury dando indicaciones a sus jugadores desde la banda. Vemos esa última acción de Buchian. Fantástico el triple de este jugador. Buchian. El balón interior. Ese balón que no entró de Liu se Ahora está jugando la... Joseph Young. Penetración de Joseph Young. El balón que no entra. Vamos a ver si se lo, lo pueden controlar. Ahí lo controlaba Liu se Y juega ya con Lanzberg. Juega Lanzberg. Lanzamiento de tres de Lanzberg. Triple. El triple de Lanzberg. Que pone al 77 a 66 en el marcador. Y los Royal Fighters que tienen que parar el partido porque ven que su equipo. que, el, que su equipo contrario se va en el marcador. Una repetición. de esa acción de Lansberg. Buen triple de el jugador. que tiene nacionalidad austriaca e israelí además de americano y que desde 2018 juega con la selección de Austria los partidos de clasificación para el Eurobasket 2021 y en su debut anotó 47 puntos frente a Gran Bretaña Además el, el año 2018 fue elegido en el quinteto ideal de la lilandesa cuando militaba en las filas del Movistar Estudiantes. Ahí vemos a Stephen Marbury dando instrucciones a sus jugadores. Ahí vemos la canasta de Lansberg de Joseph Young, que lleva ya 26 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Se reanuda el partido. 11 arriba los Golden Bulls. Balón para Joseph Young, penetración de Young, le deja el balón a Yu Chandong, el balón que no entró. Ahí está jugándole ya Buchian. Buchian que sale rápido, le deja el balón a Liu Seji, canasta de Liu Seji, asistencia de Buchian. Ocho puntos y cinco rebotes ya para Liu Seji. Yaon, penetración de Yaon, el triple de Sun Yu, el balón que no entra. Ese rebote lo estaban peleando, lo estaba peleando ahí Yu Chandong. Y Yusuhan. Ahí vemos la repetición de esa acción de Buchian que le da el pase fantástico a Liu Seiji para que anote la canasta. Ahí está Buchian. Ese es Liu Seiji. Juega Lansberg el lanzamiento de tres, el balón que no entra. El rebote ahí se lo quedaba Sun Tonglin... Ese es Joseph Young. Se lleva el gorro. Joseph Young sale rápido ahora Buchian. Canasta de Buchian. Fantástica la canasta de Buchian. Y muy buenos minutos de este jugador. 12 puntos y 7 asistencias. Para Buchian. Ahora el tip de Sun Tonglin, el balón que no entra, el rebote se lo queda a Buchan, que juega ya. Ahora la pérdida, perdió el balón Lu Wenbo. Y ahí le hicieron la falta a Yan Fan. La falta de Lu Wenbo. Vemos la repetición de esa canasta de Buchian. Que está haciendo un magnífico tercer cuarto. Joseph Young. Ese lanzamiento de... Wan Shaoyi, la canasta de Wan Shaoyi. Juan Shaoji, que está ya en dobles figuras, 14 puntos, 10 rebotes. Ese es Lanzberg a punto de perder el balón. Seguirán jugando los Golden Bulls. Va a poner el balón en juego Buchian. Sale a recibir Lanzberg. Ahí está jugando la Lanzberg. Landsberg que penetra, lanza Landsberg, no anota, el rebote se lo queda a Joseph Young, que sale rapidísimo hacia la otra canasta. Y canasta de Jan Fan. Buen contraataque ahora del conjunto de los Royal Fighters. Ahora ese lanzamiento de tres para los Golden Bulls. El triple de Lu Wenbo. Esa primera canasta para Lu Que Pone el 70-84 en el marcador. Ahora se intentaba. Intentaba Wang Shao Yi buscar sitio para levantarse. Tuvo que sacar el balón y le pitaron tres segundos en la zona. Ya hemos repetido el último triple de Luwenbo. y una vez más la penetración de Wu Qian para dejar a su compañero de equipo solo en la esquina. Ahí está jugando la Wang Bo Landsberg viene a bloquearle Yu ahí veíamos esa entrada de Lansberg que no entra. Juega en ataque ya Sun Tonglin. Ese es Joseph Young. Continúa Joseph Young, ahí defendido por Wang Jibo. Ese balón interior para Sun Tonglin, el balón que no entra. Y la falta. Vamos a ver a quién le pitan la falta. Ahí vemos esa acción defensiva de Sun Tonglin. El primero ya está dentro. La falta de ácido de Liu Zeji. Segundo tiro libre para Sun Tonglin. Anota también el segundo tiro libre. Ahí está ya ese balón para Lanzberg. Continúa Lanzberg. Ese es Yu Han. Lanzberg. El lanzamiento de tres de Lanzberg. El balón que se queda corto. Y la falta personal de Sun Yue. Cuarta falta personal de este jugador. Hemos repetido esa acción. A que Sun Yu golpea la mano de Landsberg. Tres tiros libres para este jugador, nacido en Brooklyn y que jugó en la Universidad de Virginia en la Atlantic Coast Conference, una conferencia universitaria de mucho nivel en la que están otras universidades punteras como Duke, North Carolina o Georgia Tech. Balón en ataque para los Royal Fighters. Es el lanzamiento de dos de Yan Fan. El balón que no entra. El rebote se lo quedaba Liu Cegi, Sale ya la contra Wang Yibo. Continúa Wang Yibo. Le deja el balón a Yusuhan, Han. Triple de Yusu Otro triple más para Yusuhan. Han. Sexto triple en el partido para Yusuhan, Han. 22 puntos ya para él. Ahí está jugando Joseph Young. Ese lanzamiento que no entra. El rebote se lo quedaba Wang Sao Yi, Sun Tong Lin, Ese es. Yan Fan. El lanzamiento de Yan Fan no entra. El rebote ya se lo quedaba Liu Ceji que juega con Sylvain Landsberg. Dos minutos para que termine este tercer cuarto. 18 arriba el conjunto de los Golden Bulls. 72 a 90. El balón ese triple que no entraba. El rebote que se lo quedaba a Fan. Penetra a Jan Fan. Deja el balón con la derecha. El balón que no entra. Y ahora juega en campo contrario. El conjunto de los Golden Bulls. Y falta personal. Vamos a ver si pueden continuar los dos jugadores. En cualquier caso, Wang Yibo, que tendrá dos tiros libres. Vemos esa acción rápida en la que Lansberg juega con Wang Yibo. Y ese golpe que se llevaba ahí Wang Shaoji. Ahí vemos a Sun Yu, que es el jugador que había cometido la falta. Ahora se retira Wang Yi. Y Stephen Marbury, que no da en la tecla para poder hacer, para que su equipo pueda acercarse en el marcador. Ahí vemos que está sangrando Wang Yi. Y seguramente en cuanto le curen esa herida, regresará pronto a la cancha ya que está siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo. Esa repetición, ese golpe que se lleva en la cara. Que se lo daba a Yushu Han. Los árbitros que están viendo repetida la jugada. Y el golpe que se lo da a Yushu Han en la disputa por ese rebote. Hemos repetido la jugada una vez más. Y los árbitros que continúan revisando la jugada. Y le pitan la falta antideportiva a Yushu Han. La falta antideportiva para Yushu Han, que por otro lado está haciendo un partido excelente que lleva 6 triples y 22 puntos. Ahí vemos precisamente a Yu-Shu-Han, esa falta antideportiva que le acaban de pitar. Yu-Chandon tendrá dos tiros libres. El primero no entra. Es el primer tiro libre de Yu-Chandon que no entró. Y Su-Yu-Han que no entiende la señalización de los árbitros. Anotó ahora el segundo tiro libre Yu-Chandon. Se reanuda el partido. 1.40 para que termine el tercer cuarto. Ahí está jugándola ya Wan Sirui. Continúa Guan Sirui Ese balón interior para Sun Tong Canasta de Sun Tong Buena acción ahora de los Royal Fighters. Juegan ya los Golden Bulls Ahí haciendo 8 ese es Buccian, el lanzamiento de dos, que no entra de Wang Yibo, el rebote se lo quedaba a Yu Chandong, ahí está Sun Tonglin, que quiere jugársela, vamos a ver ese balón interior que intentaba dárselo a Yu Chandong, y continuarán jugando los Royal Fighters, Ahí se retira Joseph Young. Y entra a la cancha Andrew Harrison. Rostro serio hay de Stephen Marbury. Vuelve a la cancha Sylvain Lansberg. Se retira Wangibob. Buenos minutos de Yibo en este tercer cuarto. El primer tiro libre lo convierte Yu Chandon. Segundo tiro libre para este jugador. Vamos a ver. Parece que hay algún problema con el cambio. Eh, Stephen Marbury estaba diciéndole a los árbitros que había realizado un cambio. Un cambio que la mesa había autorizado. Ahí vemos precisamente al jugador que acaba de entrar, Andrew Harrison. que en la temporada 17-18 llegó a promediar eh, 9,5 puntos por partido en la NBA con los Memphis Grizzlies. También ha pasado por Europa. Estuvo en, en la temporada 2019 en el conjunto ruso del Kinky. Ahí está precisamente Andrew Harrison, que le deja el balón. Para que intente colgarse su compañero. El balón que no entró. Y ahí está jugándola ya. Buchian. Ahí está Buchian. Está defendido por Wan Siri. Ese balón interior ahora muy bueno. El balón que no entra de Liu Seji. Y llegamos al término de este tercer cuarto. 76 para los Royal Fighters. 90 para los Golden Bulls, 14 arriba al conjunto de Yeyan. Y. Viendo el desarrollo del partido, los Royal Fighters lo van a tener bastante complicado. Ahí veíamos esa acción de Sun Yu, que no entraba. Y mucho va a tener que mejorar el conjunto de Pekín para que pueda llevarse este partido. Ahí vemos esas imágenes de Yuji. la localidad de la provincia de Yeyan. Precisamente tenemos a dos equipos de la provincia de Yeyan jugando esta liga, la, la CBA. Uno de estos equipos es, son los Golden Bulls de Yeyan que juegan en la localidad de Huan Yu, que está a unos 60 kilómetros de aquí. Y el otro equipo es, son los Lions de Yeyan que juegan precisamente en esta cancha, en el Yeyan Arena de Zuyi como locales. vemos esas, esa acción de Uchian para la canasta de Liu Seji Y Wu Chiang que ha hecho un tercer cuarto muy bueno. Ahí vemos 12 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes para este jugador. Se reanuda el partido. 76 a 90, 14 arriba. Los Royal Fighters. Esa penetración y canasta de Wan Sirui. 78-90 en el marcador. Ahí está jugando la Chen Shuai Pen. Y ahora la falta personal. Esa falta personal de Wang Sirui. Que era el jugador que acababa de, de anotar la canasta anterior. Muy buena la canasta. Esa penetración. Para anotar la primera canasta de este último cuarto. Ahí está jugando la Lanceberg. Continúa Lanceberg. Se para. Lanza de tres. El valor que no entra. Rebote para Sum Tonglin. Ahí está jugando la ya Wang Si Sirui, Continúa Wang Si Sirui, Se apoya en Tonglin. Otra vez Juan Sirui, Juega el 2 para 2 para sun Tonglin. Canasta de sun Tonglin. Buena acción en ese 2 para 2. 80-90. Se pone a 10 el conjunto de Pekín. Ahí está jugando la Lance Venía a bloquearle Yushu Han, Continúa Lance Lanzamiento de dos. El balón que no entra. A puntito de quedárselo Liu Seji Y la falta personal. La falta que se la van a pitar. A Buchian. Ahí vemos esa 2 eh, para 2. Esa acción entre Sun Tonglin y Wan Sirui. Y es precisamente Wan Sirui quien el que pone el balón en juego para que la juegue ya Andrew Harrison. Ahí recibe Sun Tonglin. Continúa Harrison. Lanzamiento de Harrison. Canasta de Andrew Harrison. se ponen a 8 los, los Royal Fighters ahí está jugando la Lansberg. recibe Buchian. continúa Buchian. encuentra en la esquina Yushu Han ese era Chen Shui Pen ahora balón en la contra para que la meta para abajo fantástico Wang Shaoyi. que pone el 84 a 90 en el marcador se pone a 6 el equipo de los Royal Fighters. Buenos minutos del conjunto de Pekín. A esa pérdida saca Andrew Harrison. El contragolpe para que la machaque Guan sao Y ahí Landsberg que no puede hacer nada para defender ese mate. Y el conjunto de los Golden Bulls, Liu Weiwei, tiene que pedir tiempo muerto. 8-0 de parcial en este último cuarto. Y Liu Weiwei que tiene que parar el partido para dar instrucciones a sus jugadores y para intentar cortar la racha de los Royal Fighters que se acercan en el marcador. Vemos a Yushu Han y ahora es cuando su equipo necesita esos triples que ha anotado durante la primera parte. Ahí vemos esa acción repetida de Sun Tong Lin y ese último contraataque entre Andrew Harrison y Wang saoyi. Se reanuda el partido. Ahí viene a recibir Lansberg y la falta clarísima de Harrison. La falta de Harrison sobre Silver Lansberg. Segunda falta de equipo de los Royal Fighters en este cuarto. Lansberg. Lance Veray defendido por Andrew Harrison. Le intentaban hacer el 2 para 1. Ahora circula el balón rápido. El conjunto de los Golden Bulls. Y el triple de Yushu Han... Triple de Yushu Han... Séptimo triple en el partido. Decíamos que su equipo ahora necesitaba de sus triples. Y parece ser que nos ha escuchado y ha marcado, ha metido ese séptimo triple en el partido. Ahí está jugando la Lance Continúa Lance Lanza la bomba, el balón que no entra se queda con su propio rebote. Ahí a punto de perder el conjunto de los Golden Bulls. Sale muy bien Guan Shaoyi. Otra más para Guan Shaoyi. Que hunde el balón en el, en el aro de los Golden Bulls de Ye Yan. 86 a 93, el triple de Buchian, dentro, triple de Buchian. el triple de Buchian para colocar el partido en el 96 a 86, 15 puntos ya para él, tercer triple, y pone a su equipo a 10 en el marcador otra vez, ese balón interior que intentaba jugarlo ahí Sun Tonglin y la falta de Liu Ceji. Ahí vemos ese último triple fantástico de Buchian. Y el triple anterior de Yushu Han, que han venido en el momento en el que su equipo más lo necesitaba. Ahí estaba jugando la Ligen. penetra a vamos a ver ahora la pierden ahí está Lanzberg continúa Lanzberg se si es Buchian Buchian de 3 el triple que no entra lo intentaba ahí Andrew Harrison recupera ya Lanzberg que sale hacia la otra canasta. Y ahora los Golden Bulls que deciden parar un poco el partido. Bueno, lanzamiento de tres. Y Yushu Han que tendrá tres tiros libres. Ahí la falta. Vamos a ver esa repetición. La falta clarísima de Wang Shaoyi. La falta totalmente evitable. Y Yu que tendrá tres tiros libres. Ahí vemos cómo se retiran Li Yen y Sun Tonglin al banquillo. Anota el primer tiro libre, Yushu Han. Hace lo propio con el segundo tiro libre. Anotó los tres tiros libres. Yusuhan. Ahí está jugando la. Joseph Young, que acaba de volver a la cancha. Continúa Joseph Young, entra canasta, pierde el balón. Recupera ya el conjunto de los Golden Bulls que no tiene prisa. Ahí está Wuchian. Continúa Wuchian, penetración de Wuchian. El balón, vamos a ver ese balón, lo pelea en el poste bajo. Lanzamiento de tres que no entra. Ya ha cogido muy bien el rebote Liu Xiao. Ahora sale a la contra Joseph Young. Canasta de Joseph Young. Y falta personal de Liu Xiao. Acción espectacular ahora de Joseph Young. Y la falta que se la va a llevar Liu Xiao. Y Liu Seji que se quejaba precisamente de que Joseph Young había sacado la rodilla en esa entrada a canasta y ahí vemos a los árbitros que están revisando esa acción. Una acción que parece difícil de ver en vivo, pero que se aprecia bastante bien en la repetición. Vamos a ver qué es lo que deciden, qué, qué es lo que deciden los árbitros. Y le han pitado la antideportiva. Han pitado falta antideportiva a Joseph Young. Mm, Stephen Marbury que no se lo puede creer. Y... Pero la acción la verdad que se aprecia muy bien en, sí, en la repetición. Y la y ahí vemos la falta antideportiva para Joseph Young. Anota el primer tiro libre Liu C. Segundo tiro libre para Liu Seji. Este que se queda corto y. Jugarán en ataque los Golden Bulls. Cada vez lo tiene más complicado el conjunto de Pekín. Ahí está jugando Lansberg. Viene a bloquearle Yushu Han. Lanzamiento de Yushu Han de 3. El balón que no entra. El rebote se lo queda a Yu Chandon. Y lo juega con Joseph Young. Ahí está Joseph Young ese es Wang Yi. recibe Wang Yi. la penetración vamos a ver si pueden anotar esa canasta Segunda, segundo intento y la canasta ahora de Yu Chandong canasta de Yu Chandong 15 puntos 12 rebotes y 2 tapones para él ahí está jugando Wu juega con lanzberg. Lanzberg que quiere jugársela, la saca para Buchian. Continúa Buchian, penetración de Buchian, canasta de Buchian. Vaya partido. Que está completando este jugador. Como rebasa a Joseph Young. Y anota entre Yu Chandon y Son Yue. Ahí está jugando la Lanzberg. Lanzberg. Ahora falta. Que se la van a pitar a. Zhang Fan. 90 a 102 en el marcador, 12 arriba, los Golden Bulls, 5-16 para llegar al término del partido, el lanzamiento de Lanzberg y la falta clarísima de Jan Fan, dos tiros libres para Lanzberg. O sea, la repetición de esa acción clarísima y Lanzberg que irá a la línea de tiros libres. Falla el primer tiro libre. 38 puntos. 39 puntos ya para él. Gran partido de Lansberg. Que le queda un puntito para llegar a los 40. Ahí está jugando la Joseph Young. Continúa Joseph Young. Ese balón de Wan Shaoyi. tiene que sacarlo. Ahora circulación por fuera, la penetración, ese balón que no entra. Lo intentaba pelear a Yu Chandong, sale ya a la contra Buchian, Buchian, el lanzamiento de tres, ¡triple! El triple de Lu Wenbo. Una vez más sacó rapidísimo el contraataque Buchian Vamos a ver la repetición como Wuchian saca rapidísimo ahí el contraataque, deja el balón para que su compañero pueda lanzar desde la línea de tres y el triple de Lu Wenbo. Y el conjunto de los Royal Fighters, Stephen Marbury, tiene que pedir tiempo muerto. 最新公布的这个国家队集训的大名单当中，卢文博的入选也是对于这个赛季浙江队成绩的一个肯定。确实，这次国家队集训名单当中啊，新面孔比较多，而大部分的这些球员基本上都是来自于。 17 puntos, 10 asistencias para Buchian. Se reanuda el partido, 90-106. Ahí está jugando la Sunyu. Sale a recibir ahí Joseph Young y la falta personal que se la va a quedar Luwembo. Ese es Joseph Young. Y el lanzamiento y la canasta ahora de los Royal Fighters. La canasta de Wang Sao Yi. 20 puntos y 12 rebotes. Excelente el partido de Wang Sao Yi. Continúa jugando la Lanzberg. Esa penetración, canasta de Lansberg a la canasta fácil ante Sun Yu. 3'46 para que termine el partido a la buena canasta de Yu Chandong. Y el balón lo tiene ahora uno de los protagonistas del partido, Buchian. Continúa Buchian. Ahí vemos repetida esa última acción en la que Lansberg anotaba esa canasta fácil. Ahora, canasta de los Royal Fighters: 96 a 108 en el marcador. 3-10 para que termine el partido. El partido está decidido. Prácticamente decidido. Hay la penetración de Lansberg. El balón que no entra. Vamos a ver si los Royal Fighters eh, se pueden acercar en el marcador. El lanzamiento de 2. La canasta de Jan Fan. Su equipo se pone a 10 en el marcador. Y tenemos tiempo muerto en la cancha. Vemos esa última canasta repetida de Jan Fan y una acción anterior de Joseph Young. Imágenes ya del banquillo de los Golden Bulls de Ye Yan. Ahí vemos a Liu Weiwei hablando con sus jugadores. 41 puntos para Lansberg, 28 para Yusuhan, Han, 17 para Puchian. 30 para Joseph Yang, 20 para Wang Shaoji y 17 para Yu Chandong. Los jugadores más destacados de el, del partido del día de hoy. vemos precisamente a Buchian. Sacará de fondo el conjunto de Yeyan. Ahí está. Lansberg. Defendido por Sun Yu. Ahí está. Era Yushu Han. Buchian. Lansverg. Juega con Yusuhan La falta. Sobre Yusuhan Han, podría haber sido peligrosa. Vamos a ver la repetición de la jugada entre Lanzberg y Yusu Han. Esa caída podía haber sido peligrosa <coughs> y el jugador de los golden bulls que tendrá dos tiros libres anota el primero y suhan segundo tiro libre Ayushu Han anota los dos tiros libres. Ahora, a puntito de robar. Buchian. Y la técnica que le han pitado a Sunyu. 98 a 110. Ahí están indicando los árbitros a la mesa el tiempo que tienen que añadir a la posesión. Finalmente lo han dejado en 21 segundos. Ahora ese balón interior que intentaba levantarlo Yu Chandong, sale rápido a la contra Wu Qian, Y falta personal que ha forzado Wu Qian, La falta de Joseph Young Ahora va a entrar a la cancha Wan Si Lui, Se retira Jan Fan. Tiros libres para Buchian. El primero no lo anota. Segundo tiro libre para Buchian. Ahí vemos 17 puntos y 10 asistencias para él. Que también está en dobles figuras. Gran partido de Buchian. Que sin embargo ahora ha fallado los dos tiros libres. Y hay el balón que golpeó en el pie de Luwenbob. Otro tiempo muerto que tenemos en la cancha. Ahí veíamos precisamente a Wang Shaoyi, decíamos antes que había sido el número uno del draft de la CBA de 2019, fue elegido por este mismo equipo, por los Royal Fighters de Pekín, y fue el MVP de la final universitaria de baloncesto de China de 2019, liderando a su equipo, la Universidad de Pekín, al título nacional. Consiguiendo 22 puntos y 16 rebotes en la final ante la Universidad Tsinghua. Y esta es la segunda temporada como profesional para Wang Shaoyi. La temporada anterior, la temporada 19-20, que promedió 7,3 puntos y 4,8 rebotes en 17 minutos por partido. Se va a reanudar el partido. Va a poner el balón en juego Sun Yue. Ahí está precisamente Wang Shaoyi que no anota. Segunda, segundo intento. Y anota la segunda frente a Yusuhan. Ahora intentaba presionar en toda la cancha el conjunto de Pekín. Ahí está Buchian. Continúa Buchian. Penetración de Buchian. Lanza por encima el balón que no entra. Vamos a ver. Se queda él mismo con el rebote. Ahí está Lanzberg. Continúa Lanzberg. Entra Canasta. Y falta, falta sobre Lanzberg cuando quedaban 7 segundos de posesión. Yo creo que tendrá balón desde el fondo y no le va a dar tiempo a lanzar ese, ese balón. Se cumple la posesión y jugarán los fighters. Ahí estaba Joseph Young, el lanzamiento de dos, el balón que no entra, el rebote se lo queda a Lansberg. Vamos a entrar ya en el último minuto del partido. 100 a 110. Lansberg que quiere jugársela. Está solo en la esquina. Luwenbo, el triple que no entró. Buchian que recupera el balón. Y seguirán jugando los Golden Bulls. Penetración de Buchian. El balón que no entra. Ese es Joseph Young. Ahora buena circulación exterior para el lanzamiento de tres. El, el balón que no entra. El rebote se lo queda Yusuhan. Landsberg que pasa el medio campo. continúa agotando la posesión Landsberg, lanzamiento de tres, el balón que no entra, el rebote atrapó muy bien ese rebote Chen Shuai Pen, dos puntos más para él y vamos a llegar, vamos a ver ese último, esa última canasta ahora de Joseph Young. y llegamos al final del partido ahí vemos a Stephen Marbury y a Lee Weiwei intercambiando ese saludo 102 a 112 victoria de los Golden Bulls frente a los Royal Fighters gran partido de Landsberg, de Yusuhan y de Wu que han llevado a su equipo a esta victoria en el día de hoy no repetidas esas acciones precisamente de Wu Qian que ha hecho un gran partido consiguiendo esas dobles figuras 17 puntos, 10 asistencias para él Final de este partido de la jornada 38 ganó ganaron los Golden Bulls. Muchas gracias por estar ahí hasta la próxima.